Un grupo de socios encabezados por los señores Roberto Mollón y Gerardo Castelo han constituido la comisión de apoyo al Club Deportivo Español. Para dirigirse a todos ustedes tenemos aquí al señor Roberto Mollón, quien quiere hacerle llegar una palabra. Amigos, amigas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy nuevamente estamos en el estadio del Club Atlético El Boys para la presentación de nuestro primer equipo, Defensa y Justicia, frente al hoy local, el Deportivo Español. Ya está el equipo local dentro del campo de juego, también la terna arbitral, y en cualquier momento está nuestro Defensa y Justicia, se está moviendo la manga. Va a venir el primer equipo de defensa al campo de juego. Y ahí está, encabezado por su capitán, Mariano José de la Fuente, el primer equipo de Defensa y Justicia. Un solo cambio presenta el elenco de Ricardo Villa con respecto al partido jugado el martes próximo pasado. Vuelve al primer equipo Matías Raposo en reemplazo de Alejandro Arévalo, que vuelve al banco de suplentes. Con su equipo titular, Defensa y Justicia, enfrentando al Deportivo Español, al que ya venció en Florencio Varela por 3-2, con 2 de Grioni y 1 de Silva. El partido que fue dirigido en aquella oportunidad por Juan Pablo Pompey. Los capitanes junto a la terna arbitral en el círculo central. Por el Deportivo Español está Carlos Galván, número 7 en su casaca. Y por Defensa y Justicia, Mariano de la Fuente, número 3 en su casaca. El árbitro, el señor Ricardo Zugliani, que es secundado por el internacional Oscar Olagüe y el señor Rubén García. Para Lenín, se siente el cotejo. Las últimas indicaciones del árbitro, señor Ricardo Zugliani, va a dar la orden, va a mover Defensa y Justicia. Grioni Silva al lado del balón. Movió Silva, entregó para Grioni, Grioni para atrás. Raposo, que juega con Vallejos. Grioni saca Galván.
infracción de Agotegaray. Tiro libre para el Deportivo Español, que está formando 1 Bustos, 2 Rojas, 3 Stan, 4 Caro, 5 Esmaldone, 6 Gor, 7 Galván, 8 Denis Conde, 9 Valquenende, 10 Frangipane y con el 11 Wilson Núñez. Dirigen técnicamente al Deportivo Español los señores Leandro Pérez y Lorenzo Ojeda. En el banco relevo con el 12 Noguera, 13 Corpache, 14 López, 15 Batista, 16 Burela. Por su parte defensa con el 1 Cagliardi, 2 Benítez, 3 De La Fuente, 4 Vallejos, 5 Raposo, 6 Lisi, 7 Grioni, 8 Agotegaray, 9 Pavone, 10 Silva y 11 Jorge Galleguillo. Ricardo Julio Villa dirige técnicamente al Halcón de Varela. Y junto a él en el banco de relevos están con el 12 González, 13 Arévalo, 14 Sandoval, 15 Zuleta, 16 Rojas. Recordamos que el árbitro es el señor Ricardo Zugliani, que debuta en la categoría esta tarde y es secundado por el internacional Oscar Olagüe y el señor Rubén García. Maneja la pelota Defensa y Justicia, Agotegaray con Grioni y este de nuevo para Agotegaray. Anticipa bien Carlos Rojas. Hay lateral para el elenco dueño de casa en esta ocasión. La pelota para Frangipane. No puede con Benítez. La tiene Agotegaray. Toca para Silva. Defensa que busca el primero. El toque. Iba Agotegaray. Tapaba el arquero. La tiene otra vez Silva. El toque para Benítez, el centro de Benítez, el cabezazo de Grioni, la pelota que se va por sobre el horizontal. La primera jugada de peligro la tuvo el elenco de Varela. Desde el arco sacará Ezequiel Bustos, recordado arquero que militó mucho tiempo en el Deportivo Italiano. Devolvía Galleguillo, la tenía Frangipane, maneja la pelota el Deportivo Español, la pelota hacia la izquierda, recibe Galván, el centro de Galván, va Wilson Núñez, despeja antes De La Fuente, la pelota de Vallejos, otra vez para De La Fuente, anticipaba Stan, la tiene Stan, intenta el desborde, cortaba a Vallejos, le quedó a Stan, quita en definitiva Lisi. La pelota de Galleguillo. El pelotazo de Galleguillo. Iba Pavone, también Rojas. Había infracción. Era para el Deportivo Español. La tiene ahora De La Fuente para defensa. Galleguillo. Están. Pelota que rebota en el número 3 de Español. El lateral, el saque de mano le corresponde al equipo de Florencio Varela. Lo hace De La Fuente, el pecho de Pavone, restaba la gente del Deportivo Español, la tenía Galleguillo, la tiene Caro, Sergio Caro, que jugaba con Denis Conde, el ex hombre de Chacarita, de cabeza la manda fuera del rectángulo, ya lo hizo De La Fuente con Galleguillo, devolución para el capitán de defensa, el pelotazo para quién, para nadie, sale Bustos, no la deja salir, domina el 1 del Deportivo Español. De volea de derecha, devuelve Lisi, la baja Galván, toca hacia atrás para Gors, la tiene Frangipane, la pelota que va para Valquenende, el centro corta De La Fuente, resta Benítez. Arriba de cabeza mandaba Esmaldone. La tenía Galleguillo, lucha con Stan. Gana Galleguillo. Le quita Denis Conde la pelota. La tiene ahora Wilson Núñez. No podía Frangipane. La lleva Silva. Va Silva. Sigue Silva. El balón es tocado por Esmaldone. Luego por Silva, pelota afuera, repone el Deportivo Español. Galván para Núñez, la cabeza de Núñez, Valquenende.
El pelotazo de Frangipane, va Wilson Núñez, el centro de Wilson Núñez pasado, saca de la fuente, no podía Denis Conde, la tiene Frangipane, el toque para Denis Conde, nuevo centro de Denis Conde, Wilson Núñez, la cruza, por poquito no llega Valkenende a tocar ese balón, la cruzó muy bien el morocho Wilson Núñez, se lo perdió Español. A los 5 minutos y medio de esta primera etapa, el marcador sigue en blanco. Gagliardi. Arriba Grioni. Luchaba Silva, no puede. Resta con todo Rojas. Devuelve Vallejos. Es Maldone. Denis Conde. Entrega para Frangipane, la levantaba Frangipane sin problemas para Gagliardi. Devolvía Gors. Galván, Frangipane. Corta a Gotegaray. Devuelve Smaldone, la tiene Gors. Galván, le queda servida a Néstor Gotegaray. Silva, a Gotegaray. El amague, se la lleva Silva, desde atrás va Galván, va Silva, se frena Silva, juega con Néstor Gotegaray, el centro de Gotegaray, por lo bajo lo corta Gors, saca Gors, la pelota de Hernán Lisi, de la fuente, Gors, viene a poder de Vallejos, a Gotegaray, sigue Gotegaray, pierde con la marca de Denis Conde, el pelotazo para Wilson Núñez, se escapaba Núñez, el remate. Lo quería tomar Lisi, lo largó. Gagliardi se hizo del balón. La peina Pavone. La va a buscar Grioni. Enfrenta la marca de Sergio Caro. La pelota se va por afuera. Ay, ay, ay. Se sintió Darío Martín Grioni. Un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo, de su pierna izquierda. Por las dudas. Está haciendo movimientos precompetitivos Pablo Rojas. Galleguillo que no puede dominar. Saca Stan. Pelota de Valkenende. Stan que la hace rebotar en Galleguillo. El lateral es para el Deportivo. De cabeza de la fuente con Galleguillo. Se escapa ante la marca de Stan, que logra pellizcar el balón, pelota afuera. De manos, sacará de la fuente. Devuelve de cabeza Rojas. La baja con el pecho Benítez, la tiene a Gotegaray. El remate ensayado de Gotegaray de larga distancia. Por muy poquito se fue sobre el horizontal. El susto para Ezequiel Bustos. Siguen empatando. 0-0. Español y Defensa. Sale con el balón Gors. Corta Galleguillo. Toca para Pavone. No alcanza Gonzalo. La deja salir Galván. Repone de costado el propio Galván. Pelota para Wilson Núñez. Devuelve Vallejos. Va a buscar Galván, va a presionar Pavone. La cubre bien. Infracción marca Zugliani de Pavone sobre Galván. Tiro libre para el Deportivo Español. Le pegó Gors. Wilson Núñez de cabeza. Devuelve Benítez, otra vez Wilson Núñez, el que saca ahora es Matías Raposo. De pecho Pavone, se pasaba de largo a Gotegaray, sacaba Denis Conde, devuelve Benítez, Vallejos, no alcanza Pavone, sí, Carlos Rojas, va Carlos Rojas, la corta Gotegaray, toca para Silva, con el pecho la mata el mago Silva, va Silva, la pide Grioni, va Silva, le quita Smaldone. Sale con Galván. Pelota para Wilson Núñez. Benítez. Denis Conde.
Va Wilson Núñez, no alcanza el lateral, es para Defensa y Justicia. Se viene el primer cambio del partido. Se va Grioni, ingresa Pablo Rojas a los 10 minutos del primer tiempo. Se sintió, les dije, Darío Martín Grioni. El lateral, la cabecea Rojas. Dos Rojas tenemos en el campo ahora, Pablo y Carlos. La tiene Pablito Rojas. Juega con Pavone, anticipaba Carlos Rojas y Pablo, que manda la pelota fuera del terreno. Laterales para el Deportivo Español. Va a sacar Galván, ya lo hizo, con Denis Conde. Pavone, es Maldone, se saca la marca de Silva, sigue es Maldone. Toca para Valkenende, no alcanza el balón, la tiene De La Fuente. Corta Stan, pisa ante la marca de Galleguillo, sigue Stan con el balón. Va Stan, tocó para Denis Conde. Pasa de largo Benítez, desde el piso pellizcaba Galleguillo, sigue Stan. El pelotazo Stan para Wilson Núñez, de primera la toca para Galván, la cabeza de Galván. Valkenende de media vuelta, ¡gol! ¡Gol! Del Deportivo Español. Gol del Deportivo Español, el que le pegó en definitiva fue el número 10, Frangipane. A los 11 minutos, Español le está ganando a Defensa y Justicia por 1-0. Frangipane puso la diferencia para el Deportivo Español. Maneja la pelota Gotegaray. Rojas, infracción de Gustavo Gors, marcó Ricardo Zuliani. Ya lo hace Vallejo con Agotegaray. Agotegaray, devuelve Gors. Salta Wilson Núñez, la cabeza de Wilson Núñez. Va Valkenende. La pone otra vez para Wilson Núñez. La pelota es larga. Desde el arco sacará Defensa. Sacó Cagliardi. De La Fuente. Carlos Roja, la tiene Frangipane. Galván. Es Maldone. Pavone de atrás. Sigue es Maldone. Frangipane. Galván. El rebote le quedaba a Denis Conde. Sacaba con todo a Gotegaray. El lateral. La tiene Denis Conde. Frangipane, el remate. Rebotan Lisi. Le están cascoteando el rancho al equipo de Villa. Corner para el Deportivo Español, que está ganando 1-0. Viene el centro. Despeja de cabeza Raposo. Otra vez de cabeza la ponía dentro Frangipane. Nuevamente la baja Denis Conde, Galván, va a buscar Denis Conde, saca De La Fuente. Pelota fuera del rectángulo. Hay lateral en ataque para el Deportivo Español, que está empujando contra su marco al elenco de Villa. La puso en juego el capitán del Deportivo, saca Lisi. Va a buscar Pavone, sacaba Gor, le quedó a Silva. 3 contra 4, va Defensa, va Silva con Esmaldone, en toco para Galleguillo. Amaga Stan, la pelota hacia la izquierda para Vallejo, manda el centro Vallejo, saca de cabeza Stan. Y es lateral para Defensa, lo hizo Vallejo, que ahora está por izquierda. De La Fuente pasó por derecha, sigue Vallejo, que recibió de Galleguillo, el centro. Despejaba a Esmaldone, la tiene Wilson Núñez, se pasaba de largo Frangipane, la tiene Galleguillo, juega con Vallejo, devolución para Galleguillo, saca Esmaldone, pelota fuera porque rozó en Galleguillo, la tiene el balón Frangipane. Silva, Vallejos,
Galleguillo. Pelota para Pablo Rojas. Va Rojas, lo sigue Simaldone. Va Rojas, hacia atrás toca Galván, adelanta Bustos, con esfuerzo saca ante la arremetida de Rojas. La cabeceaba Valquenende, la tiene Wilson Núñez. El ataque del Deportivo Español con lo justo saca Lisi. La tiene Vallejo. Vallejo para Silva. Es Maldone que corta. Estanque hace rebotar en Silva. Pelota afuera. Hay lateral para el Deportivo Español. Está sentido. Hace jugar. Está sentido Bustos, pero Zugliani que hace jugar. La pelota de Denis Conde pierde. Con Raposo, la tiene Silva. Silva que pone el pelotazo. El que la va a buscar es Pavones. Sale Bustos. Pelota hacia la tribuna. Y ahora está caído el arquero del Deportivo Español. Interrumpido momentáneamente el encuentro. Ya se incorpora el uno del Deportivo Español. El lateral para defensa que va a ser De La Fuente. De La Fuente para Galleguillo. Cortaba el número 4 Sergio Caro. Benítez que lo anticipa. La tiene Raposo. Raposo que juega con De La Fuente. De La Fuente que hace rebotar en Stam. Pelota afuera, el lateral para defensa. Ya lo hizo el capitán de defensa. Sin problemas para Sergio Bustos, Ezequiel Bustos. De volea, sacaba el uno, devuelve de cabeza Vallejos, ahora otra vez por derecha. La tiene Galván. Galván que la pone para Wilson Núñez. Va Wilson Núñez, llega Caño para Vallejos, sigue Wilson Núñez. El toque al piso de La Fuente, quedó para Frangipane. Anticipa Benítez para mandar la pelota al córner. A los 17 minutos 20 segundos, hay córner para el Deportivo Español. Salvó Pantera Benítez la caída por segunda vez de su valla. Va a venir el centro sobre el área que defiende Gagliardi. Le reaba el puñetazo Gagliardi. Se pasaba de largo Stan y también Wilson Núñez. La tiene Denis Conde. No puede con Agotegaray. Pelota afuera porque rebota en última instancia en el hombre del Deportivo Español y es para defensa. Ya lo hizo Vallejos con Lisi. Devolución para el Coto Vallejos. Este para Raposo. Otra vez para Vallejos. La pide Agotegaray. Ya recibió el bolita. Devolución para Vallejos. Va a poner el pelotazo para quién. Para Pablo Rojas. La baja Pablo Rojas. Entrega para Raposo. La pide Galleguillo. Toca hacia atrás para Silva, de primera para De La Fuente. La baja De La Fuente, se escapa de la marca de Valquenende. Se frena De La Fuente, toca atrás para Galleguillo. Otra vez para De La Fuente, triangulan con Silva. Silva que enfrenta la marca de Caro y también de Galván. Sigue Silva, el mago que va a inventar algo. El remate completamente desviado. Saque de arco para el Deportivo Español. Sacó Bustos, la cabeza de Gotegaray y también de Núñez. Desde atrás pellizca la pelota Lisi, le quedó a Wilson Núñez. De cabeza Lisi, otra vez Wilson Núñez, el que saca a Vallejos. Había infracción sobre Pavone, tiro libre para defensa. La cometió Gustavo Gors, que supo vestir también la camiseta del Deportivo Italiano. Vallejos con Galleguillo. Va Galleguillo, pelota para Pavone dentro del área. Pavone que pierde ante la marca de Smaldone. La cruza Smaldone, recibe Frangipane. Frangipane con el balón. Va Frangipane, también Denis Conde. La recibe Wilson Núñez, la pelota para Denis Conde. Denis Conde, Denis Conde. Manda al centro, de cabeza sacaba Vallejo. Le quedó otra vez a Denis Conde. La pisa ante la presión de Benítez. Al piso Benítez para enviar la pelota afuera. Pero rozaba en el hombre del Deportivo Español. El lateral le corresponde a defensa. Deberá hacerse nuevamente, indica Zugliani. Sacaba
de cabeza Gors, devuelve Vallejos. Rebota Carlos Rojas. La baja Wilson Núñez. Enfrenta la marca de Lisi. Sigue Wilson Núñez. Va también Mariano de la Fuente. Wilson Núñez que la aguanta. Hace rebotar. En Galleguillo. Pelota al córner. Desde la derecha de su imagen va nuevamente el número 10, Frangipane. El centro de Frangipane, de cabeza Galván, pelota afuera, desde el arco sacará defensa. Sacaba Gagliardi, Vallejos. No alcanza Pablo Rojas, sí es Maldone. Devuelve Maldone al pecho de Vallejos. Vallejos para Silva, la pelota es pasada. La de cabeza, Caro para Bustos. Ya sacó el uno del Deportivo Español. Devuelve Benítez. Agotegaray. Toca para Vallejos. Agotegaray. Vallejos. Raposo. Silva. Traba. Denis Conde. Va Denis Conde. Pelota para Wilson Núñez. Era Frangipane. Wilson Núñez al córner, envía Benítez. Le pegó Denis Conde. Empalmaba Stan. A las manos de Gagliardi. Devuelve Gors. La baja Galván. Pierde con Agotegaray. Le quedó a Lisi. El rebote. La pelota dividida. Frangipane. Levanta la pierna en demasía. Matías Raposo. Indirecto. Para el Deportivo Español. Y llamado de atención de Zugliani para Raposo. Sacaba de la Fuente Galván. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Español. ¡Gol del Deportivo Español! Capturó el despeje de la Fuente. El número 7, Carlos Galván. De derecha la puso lejos del alcance de Gagliardi. Español 2, defensa 0 a los 23 minutos de la primera etapa. Benítez, Galleguillo, pelota fuera del terreno. Repone Stan. Denis Conde, despeja de la Fuente. Stan, Wilson Núñez. Denis Conde, la tiene Núñez. Se saca la marca de Raposo. Infracción de Matías. Tiro libre para el Deportivo Español. Es Maldone. Núñez. Silva. Sacaba Rojas. Lucha Galván. La peinaba hacia atrás. Lisi para Gagliardi. De la Fuente. Pelota de Silva. Silva con Galleguillo. Devolución para Silva. Llega antes Stan. De la Fuente. Silva. Sombrero para Caro. Sigue Silva. Stan que envía la pelota al córner. Le va a pegar Galleguillo desde la izquierda.
El centro de Galleguillo, los puños de Bustos. Recibe a Gotegray. Le gana en la dividida a Bacleñende. El centro, Rojas, saca de cabeza Denis Conde. Silva. Y estaba con el brazo enyesado Oscar Olagüe. Había una posición fuera de juego que no observamos. Indirecto para el Deportivo Español. Va a sacar Bustos. Devuelve Lisi. Pelota fuera del terreno. Lateral para el Deportivo. Galván, Denis Conde, lo presiona De La Fuente, pelota para Esmaldone, Valquenende, marca Benítez, al piso Galleguillo, el balón le quedó a Pantera Benítez, saca Benítez, Silva que recupera, se frena Silva, juega con Galleguillo, pone el pelotazo Galleguillo, ¿para quién? Para nadie. Bustos que domina. Devuelve de cabeza Raposo. Va a buscar Pavone. Llega Caro. Saca Caro. Valquenende. Domina Lisi. Entrega para Raposo. Están el que la va a buscar Denis Conde. Llegó el ex hombre de Chacarita. Intenta el desborde, lo cubre De La Fuente. Pelota al córner. Indicó el señor Rubén García. Convalidó Zugliani. Estamos en 27 minutos y medio. Español gana por 2-0. Viene el centro. La cabeza de Wilson Núñez. Gagliardi. A quien le llegaron dos veces, le convirtieron dos goles. La tiene Pablo Rojas. Joaquín Silva, otra vez para Pablo Rojas. Larga. Es lateral, saque de arco, perdón, para el Deportivo Español. Bustos. Pablo Rojas, Esmaldone, Gors que saca, devuelve Vallejos, otra vez arriba Esmaldone, también Pavone, hacia atrás manda Sergio Caro. La volea larga de Bustos, no alcanza Wilson Núñez, el lateral para defensa, lo va a hacer Vallejos, devuelve Pablo Rojas, la tiene Agotegaray, Pavone. Atrás para Vallejos. Agotegaray. Saca Gors. Pelota otra vez a la platea. Devuelve al campo Vallejos. Silva. Agotegaray. Sigue Agotegaray. La pisa Agotegaray. Toca para Silva. Alarga para De La Fuente. Va De La Fuente con el balón. Entrega para Silva. Toque atrás para Raposo, la pelota que lo pasa la tiene Benítez, a la derecha para Vallejos, va Vallejos, desde atrás Wilson Núñez con infracción, tiro libre para defensa y es para Jorge Galleguillo. Más atrás la barrera, indica el señor Ricardo Zugliani. Cinco hombres en la barrera del Deportivo. Va Galleguillo, el remate muy elevado.
desde el arco sacará el Deportivo Español. Bustos, Raposo, saca Carlos Rojas, Valquenende con De La Fuente, la tiene Valquenende, sigue Valquenende, lo baja Galleguillo, amarilla para el Charro, no va a poder estar el próximo partido, el primero del reducido. Llegó a la quinta Jorge Galleguillo. El tiro libre lo toma Frangipane. El centro, la cabeza de Wilson Núñez. Devuelve Galleguillo. Pavone va a buscar Pablo Rojas. Es Maldone que cabecea hacia atrás. Bustos que sale sin problemas. Le volea otra vez el uno. No alcanza Wilson Núñez. Silici. La tiene Hernán Lisi. El pelotazo de Hernán. Devuelve de cabeza a Gors. La baja Silva. Va Silva. Hace correr para De La Fuente. Va Mariano De La Fuente. Pelota para Galleguillo. Enfrenta la marca de Sergio Caro, manda al centro, el despeje de Esmaldone, la baja Raposo, con el pecho Esmaldone y el que saca se están. Va a buscar Valquenende. El lateral es para defensa. De La Fuente con Silva. Sigue Silva. La pisa ante Sergio Caro, sigue el mago Silva. El lateral para defensa lo hizo Silva con De La Fuente. El centro de La Fuente, cae llovido. Descuelga Bustos y se queda con el balón el 1 del Deportivo. Pelota otra vez para Wilson Núñez. La cabeza del negro saca Benítez. La baja es Maldone. El pelotazo para Wilson Núñez. Cruzaba de cabeza Vallejo. Le quedó a Valquenende. Despeja otra vez Vallejos. Galleguillo. Pelota afuera. Repone. Para el Deportivo, el número 3, Stan. Denis Conde se pierde el balón por el costado, saca De La Fuente. Pelota para Pavone. Sacaba Roja, la tiene Silva, amaga ante Caro. Se escapa Silva, se frena, sigue Silva. Le tiraba un guadañazo Stan, la pelota para Rojas. La picaba Rojas. Y ese despeje hacia atrás de Carlos Rojas que tomó Bustos. Me dejó muchas dudas. Va Wilson. Va Lisi. Toca la pelota fuera del campo Hernán Lisi. Galván con Núñez. Se les va el balón al Morocho. El lateral es para defensa, lo hace Vallejos con Agotegaray. Remata Vallejos, Pavone para Galleguillo. Galleguillo hacia la izquierda para que se proyecte el capitán De La Fuente. Va Mariano De La Fuente, lo esperó al Charro. La tiene el Charro Galleguillo, manda a Galleguillo, despejaba Esmaldone. Denis Conde de taco para para Frangipane. Caía Frangipane, la tiene Wilson Núñez. Va Wilson Núñez, está jugando bien el Deportivo Español. Hacia atrás toca Benítez, pelota al córner. Córner para el Deportivo Español, que está justificando la diferencia de 2-0 lograda hasta el momento. Viene el centro. La cabeza de Núñez que le gana a Raposo. Salió Gagliardi con Vallejos. Entrega para Gotegaray. Alarga para Rojas. Cortaba Gors. Esmaldone. Gors con Galván. La tiene Galván. Al piso
desde el piso le quita a Gotegaray. Va Gotegaray, pelota para Pablo Rojas, defensa por el descuento, gol, gol de Defensa y Justicia, gol de Defensa y Justicia, Pablo Rojas la puso por debajo del cuerpo de Ezequiel Bustos, gana Español 2-1 a los 35 de la primera etapa. Están, pelota de Denis Conde. Denis Conde, pelotazo largo para Wilson Núñez. Otra vez Wilson Núñez, la pelota adentro. Sacaba Lisi, erraba Benítez, no erraba Raposo. La tiene Pavone, tocaba Pavone, para quien, para nadie. Gors que saca el balón en poder de Ángel Vallejo. La tiene Silva. Silva que se le va a dos, Silva que lo haga, le tomaba de la camiseta Galván, sigue Silva, la pelota para Pablo Rojas, Pablo por derecha, se frena, Pablo, trastabillaba, Pablito Rojas, se le escapó el balón por línea de fondo desde el arco, sacará el Deportivo Español, buena jugada, lástima que se le fue un poquito larga a Pablito Rojas, quedó sentido, ¿eh? Saca Bustos. Wilson Núñez, una vez más que cabecea. Valquerende que no llega. Ay, por favor, casi choca contra el paredón Valquerende. Sacaba Benítez. Silva, Raposo, Agotegaray. Atrás para Vallejo. El pelotazo de Vallejo para Rojas. El pecho de Rojas. Intentaba jugar con el taco. Le quitaba Kors. Atrás tocaba Frangipane. La tiene Smaldone. Se escapa de la marca de Silva, es Maldone que toca para Frangipane. Va Frangipane, viene a trabar a Gotegaray, lucha con Galleguillo, toca al final el charro, pelota afuera, la defendía, la aguantaba el número 10, autor del primer tanto, Frangipane. El lateral es para el Español, lo hace el capitán Galván, entrega para Denis Conde, pierna levantada otra vez de Matías Raposo, indirecto para el Deportivo Español. Lo hizo Denis Conde, la pelota para Smaldone, otra vez para Denis Conde. La mandó, sabe a dónde, a Devoto. La pelota se fue por detrás del galpón, el gimnasio que tiene el Club Atlético Olboy detrás del arco. La pelota fue a parar a la avenida Álvarez Jonte, no le queda la menor duda. Saca Gagliardi. Devolvía Galván, la tiene Lisi, lo presiona Valquerende. La pelota de Galleguillo. Galleguillo que hace correr para Pavone. Pavone con el balón. Intenta hacer jueguito. Había infracción esta vez de Carlos Rojas. Tiro libre. La pelota estaba en movimiento. Indica a Gotegaray. Lo había hecho con celeridad. Deberá ejecutarse nuevamente. El que le va a pegar ahora es Jorge Galleguillo. Uno, dos, tres, cuatro hombres en la barrera. El centro de Galleguillo, la cabeza de Pavone, Rojas, que no alcanza desde el arco, sacará el Deportivo. Y Bustos, que empezó a hacer tiempo. Estamos en los minutos 39, minuto 39 de la primera etapa, Español 2, Defensa 1. Bustos. Frangipane, Núñez, va a buscar Valquerende, saca de la fuente. Caro con Silva, la tiene Smaldone, devuelve de la fuente, otra vez Sergio Caro. Están, rebota en Galleguillo, otra vez se la lleva el charro que juega con Silva, quedó en el piso el charro Galleguillo, sigue Silva, Silva con el balón, la pide a Gotegaray, la pelota va para Roja. Rojas que se frena, Rojas que retrocede, va Rojas, va a mandar el centro Rojas, el centro pasado de Rojas, muy pasado. Tendría que haber tocado de zurda, Rojita hacia atrás, la prefirió acomodar para su derecha. Perdió una buena ocasión Defensa de llegar al empate.
Está sentido en su pierna izquierda Galleguillo. La pelota de Galván. La tocaba Frangipane. Resta Benítez. Arriba Pavone con Esmaldone. Ganó Esmaldone. La baja Cotegaray. La quita Núñez. Va Núñez. La quita Lisi. Le quedó a Frangipane. Otra vez Lisi. Hay tiro libre a favor del Deportivo Español. Lo hace Gors. Caro. Denis Conde. Le quitaba Rojas. Conseguía Denis Conde. Galván. La tiene Stan. El remate de Stan. La pelota que cruza todo el área grande. Desde el arco sacará defensa. Hay un hombre del Deportivo Español en el piso. Vamos a ver de quién se trata. Cuando está haciendo elongación el número 13, Diego Corpache. Es retirado de campo de juego el hombre del Deportivo Español. Me parece que es Denis Conde, O Gors. Gustavo Gors. La pelota que es Maldone. Va Rojas. Rebota en Caro. Va a buscar Pavone. Lateral para defensa. Lo hace Pavone. La recibe a Gotegaray. Enfrenta la marca de Galván. Sigue el bolita a Gotegaray. Va a Gotegaray. A Gotegaray. Pelota al fondo. Desde el arco sacará Bustos, cuando vuelve Gustavo Gors al campo de juego. Llamado de atención para Ezequiel Bustos, que ya está haciendo tiempo. Saca Bustos. La cabeza de Núñez. Valquenende pierde con Vallejos. El pelotazo de Vallejos, devuelve Caro, llegó Silva. Silva toca para Galleguillo. Va Galleguillo, el centro de Galleguillo, la cabeza de Pablo Rojas. Descuelga Bustos. Núñez. La regala Núñez. No se avivó De la Fuente. Están Vallejos, otra vez están. La tiene Núñez. Va el uruguayo Wilson Núñez, larga para Frangipane, vamos a ver si llega. ¿Llegó Frangipane? No, no llegó, es lateral para Defensa y Justicia. Benítez con Agotegaray. Agotegaray la recibe Carlos Galván, entrega para Esmaldone. Esmaldone con el pelotazo, devuelve de cabeza Benítez. Agotegaray, la tiene Silva. Aprieta Esmaldone, entrega para Galleguillo, atrás para De la Fuente. De la Fuente con el pelotazo otra vez para el mago Silva. Va Silva, enfrenta la marca de Sergio Caro. Sigue Silva, se frena ante la marca del número 4. Silva, el taco de Silva. Entrega para Galleguillo. Silva. Silva, la pierna justa de Galván. La pelota de Raposo después de Agotegaray. Agotegaray. Va el bolita, la pisa Gotegaray, entrega para Galleguillo, saca Esmaldone en poder de Raposo, Raposo con Agotegaray, Agotegaray es a la izquierda para Silva, le gana la posición Sergio Caro, sale Sergio Caro con el balón, el pelotazo de Caro al pecho de Raposo, Raposo que, para Galleguillo, la pelota está fuera del terreno, el lateral le corresponde al Deportivo Español. 44 minutos y medio, aún no indicó lo que adiciona Zugliani. La tiene Galleguillo, atrás para Lisi. Está ganando el Deportivo Español por 2-1, pelotazo de Lisi para Vallejos. Con el pecho la acomoda Vallejos, que pone para Pablo Rojas, sacaba Gustavo Gors. La pelota de Wilson Núñez, Núñez que juega para quién, para Denis Conde, este para Valquenende, Valquenende por derecha, llega antes De la Fuente para enviar la pelota fuera del terreno. 2 minutos más, indica
Ricardo Zugliani. Vamos a llegar al minuto 47. Pelota de Frangipane. Hace jueguito el número 10. Rebota en Lisi. Le queda la pelota a Lisi. Sacaba de la fuente. No puede Caro. Lucha Pavone. Le cabecearon la nuca a Pavone. Quedó en el piso Pavone. Saca Smaldone. Están. La tiene Carlos Rojas. Rebota en Galleguillo. Pelota afuera. El lateral para el Deportivo Español. La pone en juego Están. Valkenende. Desde el piso sacaba de la fuente. La cruzaba Frangipane sin problema para Gagliardi. El pelotazo de Gagliardi. Devuelve Gors. La baja Silva. Silva con Pavone. La media vuelta de Pavone. Lejos. Sin problemas para Bustos. 46 minutos. Le queda uno a este primer tiempo. Devuelve Vallejos. Raposo la pierde con Núñez. Hace rebotar Vallejos en Núñez. El lateral es para defensa. La pone en juego Vallejo. Pelota para Pablo Rojas. Atrás para Benítez. Benítez que la pica para el hombre de defensa. Cabeceaba Galván. Arriba a Gotegaray. Resta Gors. De cabeza la devuelve Raposo. La levantaba Gotegaray. Cuando el árbitro indica un tiro libre indirecto para el Deportivo Español. Había fuera de juego. Gustavo Gors, la cabeza de Núñez, había infracción del uruguayo, 46-50, está mirando su cronómetro el señor Zugliani y ahora indica a los 46-57 la finalización de la primera etapa. Español está venciendo a Defensa y Justicia por 2-1. A los 11 abrió la cuenta Frangipane para el Deportivo Español. A los 23 Galván estiró la diferencia. Y a los 35 Pablo Rojas puso el descuento para Defensa y Justicia. Español 2, Defensa 1. Al cabo de los primeros 45 minutos. Vamos a la pausa. Y en un rato más estamos con la segunda etapa entre Deportivo Español y Defensa y Justicia en cancha de Luis. Está todo listo para la iniciación de la segunda etapa. El árbitro esperando que retiren la manga del campo de juego. Vamos a ver el Deportivo Español. Está Wilson Núñez con Denis Conde. La seña de Zugliani. La orden del árbitro, movió el Deportivo Español, se inició la segunda etapa. Español gana 2-1, de cabeza hacia atrás Vallejos, para Gagliardi. La volea de Gagliardi al terreno del Deportivo Español. El pecho de Pablo Rojas, había infracción. Se la cobró Pablo Rojas sobre Gustavo Gors. Es tiro libre para el Deportivo Español. Acomoda el número 6, Gustavo Gors. De derecha le pega Gors, la cabeza de Núñez. Lisi despeja a Gotegaray. Hay lateral para Español, indicó Zugliani. Repone Galván. Pelota para Frangipane. El rebote en Vallejo, saca Benítez. La tiene Smaldone, va Smaldone, corta Benítez, el rebote en Smaldone, saca Lisi. Le pega hacia arriba Gustavo Gors. Va Galleguillo. Devuelve Carlos Rojas. Peinaba Frangipane. Va con todo Valkenende, va Valkenende, Valkenende. Tiraba al centro, tapaba bien Hernán Lisi. Hay córner para el Deportivo Español.
Desde la derecha de su imagen le va a pegar el número 10, Frangipane. Viene el centro, un cabezazo, la baja Gagliardi, cabeceaba Galván Rojas. Es Tan Galleguillo, quedó en el piso Rojas. Raposo, De La Fuente, Silva, De La Fuente. Está muy sentido Pablo Rojas. Fue muy duro el número 3, Stan, el árbitro, que no vio ninguna infracción. Debe haber un pique. Frangipane que manda la pelota hacia atrás. Gagliardi. La tiene Lisi. El pelotazo de Lisi. La va a buscar Silva. No llega. Pelota fuera del terreno. Repone Sergio Caro. Se la deja Stan. Stan. Devuelve Lisi. El pecho de Frangipane. Recupera Galleguillo. De La Fuente. Raposo que se equivoca. Repone nuevamente Español. Stan. Devuelve de cabeza Lisi. Fuera del terreno. Gana metros el equipo de Leandro Pérez y Lorenzo Ojeda. El lateral, Wilson Núñez de taco. Saca Hernán Lisi. Intenta Silva, lo cubre Caro. Lateral para Español. Están Núñez, De La Fuente, Benítez con Frangipane. Saca Raposo. Rojas. Con la mano para mí. Se la llevó Galván. Quita Rojas. Va Pablo Rojas. Tocaba para Silva, sacaba Denis Conde, devuelve Vallejo, Raposo, otra vez Vallejo, marca Galván, es Maldone, con Silva, Vallejos, Frangipane, lucha Gotegaray, va Gotegaray, saca Galván, Valquenende, gana Benítez, Valquenende hacia atrás, Frangipane de taco. Se la llevaba el Deportivo, responde de cabeza Lisi. Vallejos, Silva, va Silva, se escapa de la marca de Gor, sigue Silva. Silva con el centro de Palomita, sacaba el número 2, Carlos Rojas. El lateral para Pablo Rojas, Roja contra Rojas, el centro de Pablo, córner. La pelota rebotó en Carlos y es córner para defensa. Le va a pegar Jorge Galleguillo desde la derecha. Defensa que va por el empate. El centro de Galleguillo responde de cabeza Stan. La tiene Denis Conde. El pelotazo para Valquenende. Benítez. Benítez. Había posición fuera de juego, indicó el señor García. Es Maldone. En definitiva, le va a pegar Carlos Rojas. Pelota para Maldone. Va Maldone. Para Núñez. Es larga. Lateral para defensa. Hernán Lisi, Benítez, otra vez Lisi, se equivoca Lisi, Wilson Núñez,
Se le escapa el balón al uruguayo. De la Fuente. Rojas. Y Carlos Rojas que saca con todo. Lateral que va a ser Mariano de la Fuente. De la Fuente. Pavone. Pablo Rojas. Otra vez Pavone. Toca. Están. El lateral es para Español. Para mí era para defensa, Núñez que devuelve. Y ahora sí es para defensa. Lo hace Mariano de la Fuente. Devuelve de cabeza Están. Otra vez de la Fuente. Lo cubría Núñez. Se la lleva con el taco Están. Corta Raposo. Devuelve Carlos Rojas. Benítez. Es Maldone. Denis Conde. Galván. Ahora va Denis Conde. Cruza Vallejos. Le queda a Gotegaray. Infracción sobre el bolita Gotegaray. Es tiro libre para defensa. La cometió el capitán Galván. Amonestado el número 7 y capitán del Deportivo Español. El primero en el equipo de Leandro Pérez y Lorenzo Ojeda. Le va a pegar Jorge Galleguillo. La orden de Zuliani. Viene el tiro libre. Con los puños hacia adelante Bustos cuando iba de la Fuente. Le quedó a Frangipane. La pica Frangipane. Devuelve de cabeza a Gotegaray. Vallejos. Raposo. Raposo hacia la izquierda. Perdón, hacia la derecha. Recibió Galleguillo. Galleguillo con el centro a las piernas de Maldone. Se equivoca Maldone. Lisi con Gotegaray. De primera para Raposo. Devolución para Gotegaray. La pide por derecha de la Fuente. Cae ante la marca de Galván. El pelotazo de Galván para Wilson Núñez. Pellizcaba Vallejo. Sigue Wilson Núñez. Manda al centro. Responde bien Benítez. La baja Gotegaray. Le quedó a Galván. Cambio de frente, limpia el juego para Están. Adelanta Están, le quita Silva, pelota fuera del terreno. Es lateral. Responde Benítez, la tiene Silva. La levanta Silva, la baja Están. Lucha Galleguillo, infracción del Charro. Tiro libre para Español. Le va a pegar Frangipane. El centro de Frangipane. La cabeza de Wilson. Sacaba Lisi. La baja Frangipane. La tiene Denis Conde. Saca la marca de Raposo. Sigue Denis Conde. Pelota para Valkenende. El remate de Valkenende. La pelota que pega en la parte exterior de la red. A los 10 minutos de la segunda etapa. Español sigue arriba por 2-1. Saca Lisi, pelota para Vallejos, va Vallejos, alarga para Gotegaray, o atrás otra vez para Vallejos, el pelotazo ahora de Vallejos para Pablo Rojas, llega ante Kegors, el sombrero de Rojas, va Rojas, egoísta Pablito, estaba solo en el medio del área, Pavone más atrás, Galleguillo prefirió shotear al arco. La pelota se fue desviada. Bustos. Núñez. De la Fuente. Pegaban Frangipane a la rodilla de Núñez. De cabeza sacaba Raposo. Responde de la Fuente. Galleguillo. Raposo. Infracción de Frangipane. De la Fuente que juega con Vallejos. Silva. Va Silva. Cometió infracción Galván. Sigue Silva. Toque atrás para Rojas. Estiraba la pierna. Gors la tiene a Gotegaray. Lo marca Smaldone. Hay córner. Rebota en el número 5. El balón córner para defensa que busca
la paridad en el marcador. Lo hace Galleguillo, viene el centro, con los puños manda el córner Busto, la pelota venía olímpica, casi a los 12 minutos de la segunda etapa y nuevamente córner, esta vez desde la izquierda le va a pegar Silva. El centro de Silva, sacaba de cabeza Stan, la viene a buscar Galleguillo, también Denis Conde, Galleguillo para Benítez, Benítez que la pone otra vez en terreno del Deportivo, la cabecea Lisi de la Fuente, sacaba con todo Carlos Rojas, devuelve Benítez, arriba Stan, la baja con el pecho de la Fuente, el remate de Mariano desesperado se va completamente desviada. Va a sacar Bustos. Sacaba Bustos. Cabecea Wilson Núñez. Devuelve Benítez. La tiene Raposo. De la Fuente. Atrás para Benítez. Le pega con todo Pantera. Lucha Pavone con Carlos Rojas. Pelota de Carlos Rojas fuera. El lateral corresponde para el elenco de Villa. Lo hizo el capitán De la Fuente con Raposo. Devolución para De la Fuente. El toque para Silva. Silva de primera para Galleguillo. Va Galleguillo, se saca la marca de Frangipane. Va Galleguillo, Stan, lucha Silva ahora. El sombrero de Stan, levanta la pierna de la Fuente. Indirecto para el Deportivo Español. Le va a pegar Sergio Caro. El pelotazo de Caro. Había posición fuera de juego, indicó el agüe de Núñez. Lisi la tiene Vallejos. Vallejos devolvía Esmaldone. Le pegaba en última instancia Raposo. Pelota afuera. Lo hace Galván. Infracción de Agote Garay. Le va a pegar Gustavo Gors. La pelota para Wilson Núñez. De lujo la hizo el uruguayo. Se salvó defensa, pegó en el travesaño. La pelota que le queda a Frangipane. Y en dos tiempos contiene Gagliardi con mucho susto. El elenco de Varela se perdió el tercero español. De lujo la hizo el uruguayo. La peinó y cuando caía de derecha la puso en el travesaño. Le dijo no a las intenciones del hombre del Deportivo Español. Pelota para Wilson Núñez. De atrás Benítez. Por dos veces sacaba Benítez. Repone de costado el Deportivo. Pelota para Núñez, se cae Núñez, saca Benítez. Salta Pavone con Caro. La pelota le quedó a Caro, Silva. Respondía Gors. El Frangipane con un sombrero. Toca hacia la izquierda, la recibe Denis Conde. El centro de Denis Conde, va Frangipane. El remate para Gagliardi. Ya sacó el uno de defensa. Empujaba Gors, tiro libre para defensa. Lo hizo Lisi. Vallejo, devolución para Hernán Lisi. Otra vez para Vallejos. La baja Vallejos, se entrega para Gotegaray. De primera para Vallejos. Se mete en diagonal Vallejos. Rebotaba en el brazo de Esmaldone. Tiro libre para defensa. Le va a pegar Jorge Galleguillo.
Lo hizo Galleguillo, el centro. La pelota la tiene Raposo. Están. La pone larga, están. Va Núñez. Va Vallejo, sigue Núñez. Con la pierna izquierda tapó Gagliardi. Qué peligroso es este uruguayo, Wilson Núñez. Él está complicando la última línea de defensa cuando se va a venir Zuleta en defensa. Está hablando con Ricardo Silva. Viene el centro, el cabezazo de Stan. La pelota que se va desviada. Saque de arco para defensa. Va a ingresar el 15. Y va a salir Galleguillo, me parece. Ingresa Silva por Galleguillo en defensa. Zuleta, perdón, por Galleguillo. Zuleta por Galleguillo en defensa. La dupla Silva-Zuleta. Vamos a ver si le da resultado a Villa. Sacaba Gagliardi. Respondía Denis Conde. El que la va a buscar es Valkenende. Al piso iba Lisi. La tiene Valkenende. La pisa Valkenende. Pelota afuera. Es lateral para defensa. Valkenende. Wilson Núñez de taco. Valkenende. Trababa Benítez. Abajo Benítez. Rebotaban Denis Conde. Le queda Gotegaray. El pelotazo de Gotegaray. No alcanza Pavone. Es lateral para Español. De manos juega Galván. Responde Vallejos. Iba Valkenende. Le quedó a Vallejos. La tiene Benítez. Pelotazo de Benítez. Respondía Smaldone. La tiene Denis Conde. La pisa Denis Conde, infracción de Raposo, tiro libre para Español, lo hace Galván, limpia el juego para Stan. Stan enfrenta la marca de Silva, le ganó Silva, defensa que va por el empate, 4 contra 4, de atrás lo corre Stan, sigue Silva, la pelota para Rojas, lo bajaron a Rojas, en el borde del área grande, tiro libre para defensa. Tiro libre para el elenco de Varela. Acomoda Hernán Lisi. También Silva. Por afuera está para recibir Benítez. Y también a Gotegaray. Le va a pegar, me parece que Silva. Dio la orden Zugliani, va Silva, el rebote en la barrera. Arriba Frangipanes, acá están. La pelota para Wilson Núñez. Zuleta, lateral para Español. La tiene Wilson Núñez, saca Benítez, responde de cabeza, están arriba Raposo, la baja con el pecho Maldone, levanta para Valkenende, infracción de Valkenende sobre Vallejos, tiro libre que va a ser Gagliardi. El pelotazo de Gagliardi. Arriba iba Pavone. Le queda Gustavo Gors. Saca Gors. La devuelve Benítez. A Gotegaray. La baja es Maldone. Es Maldone que la pone para la subida de Valkenéndez. No la deja salir Gagliardi. Va Gagliardi. La volea de Gagliardi. Iba Galván y Pavone, sacaba Gors, devuelve Benítez, Rojas con Rojas, ganaba Pablo, saca de media vuelta Smaldone,
La cabeza de De La Fuente. Valquenende. Infracción sobre el número 9 de Español. Quedó en el piso Néstor Benítez, que ya se recupera. Denis Conde. Va Denis Conde, el remate de Denis Conde, rebota en una camiseta amarilla, pelota al fondo, es córner para el Deportivo Español. Viene el centro de Frangipane, De La Fuente, Agotegaray, Zuleta, Agotegaray. La cruza, retrocede De La Fuente, la tiene Mariano, alarga para Silva. Silva enfrenta la marca de Galván, la pellizca Galván y se la lleva Frangipane. Alarga para Valquenende. Al piso iba Vallejos. El lateral es para defensa. Lo hizo Vallejos con Lisi. Le pega Hernán. Pelota para Vallejos. Centro de Vallejos. Lo tomaba con un brazo, lo sacaba Caro a Pavone. Devuelve Lisi. Arriba Raposo. Benítez. Agotegaray. Zuleta. Sacaba Caro. La tiene Raposo. Silva. Alarga para Vallejos. Vallejos, Silva, media vuelta Silva, responde Gors, Denis Conde, chocaban entre Raposo y Vallejos, Zuleta, sale Raposo, tocó para Zuleta, corta Smaldone, Lisi, había infracción de un hombre de defensa, la marcó Zugliani, tiro libre para el Deportivo Español. Gors, la tiene Denis Conde, se escapa de la marca de Silva, se rehace el mago, toca para Vallejos, Vallejos para Silva, no llega el mago Silva, el lateral para Español, lo hace Galván, Galván con Frangipane, devolución para Galván, ahora alarga la pelota para Denis Conde, la pelota va larga, desde el arco sacará defensa. Estamos en 24-40, gana Español 2-1, saca Gagliardi, Pavone, Gors, le quedó Pavone, la tiene Pablo Rojas, Caño para uno, sigue para Zuleta, saca Galván, captura Raposo, la tiene Vallejos, presiona defensa, que busca el empate, el Caño. No puede Zuleta, el lateral es para el Deportivo Español. Lo hace el capitán Galván. Cabecea Valquenende, responde Vallejos. Agotegaray con Stan, se la lleva Raposo, devuelve Stan. Benítez, la baja Stan. La hace larga, al piso iba De La Fuente. La logra Núñez antes que salga. Se la olvida. Enfrenta la marca de Lisi. Amaga para un lado. Sigue. Lo va a apretar Lisi contra el banderín del córner. Deberá sacar desde el arco defensa. Saca Vallejos. Pelotazo de Vallejos. Devuelve Galván. Lisi. Rojas. Benítez. Va Benítez. Pelotazo de Benítez. Gors. Zuleta. Pierde con Galván. Saca Smaldone. Pierna levantada del chico Zuleta. Indirecto para Español. Gors. Va Núñez.
pellizca el balón con la punta de su botín derecho. De la Fuente, lateral para el Deportivo Español, que está ganando 2-1. Están Wilson Núñez. Ganó la posición De la Fuente. Sacaba Lisi. Zuleta Silva. Caro que se cruza. Pelota de Galván. Posición fuera de juego de Núñez. Tiro libre. Lo hace Lisi con De la Fuente. Zuleta. De la Fuente. Otra vez Zuleta. Pierde con Denis Conde. Frangipane recupera Raposo. De la Fuente. Silva. La aguanta Silva. Sigue Silva. Infracción sobre Silva. Tiro libre para Defensa. La hizo Raposo. La lleva Benítez. Por derecha pide Vallejos. Agotegaray. Zuleta. No puede dominar el chiquito Zuleta. No es su tarde, parece. Corta De la Fuente. Ahí va Zuleta. Zuleta con Vallejos. Va Vallejos. El centro de Vallejos. Rebota en un hombre con camiseta roja. Saca Denis Conde. Valquenende. Va Valquenende. Al piso Benítez. Lateral para el Deportivo Español. Estamos en 28 minutos 20 segundos de la segunda etapa. Repone el capitán Galván. Frangipane. Presiona Lisi. Sale el gringo Lisi. De atrás Frangipane. El centro de Galván. La cabeza desde la Fuente. El que la baja es Wilson Núñez. La picaba Wilson Núñez. El rebote y la volea de Wilson Núñez. La pelota que se va a la estación de Floresta. Gagliardi. Vallejos. Raposo. Atrás para Lisi. De la Fuente. Va De la Fuente. Corta Stan. La cruza para Denis Conde. Corta Agotegaray. La tiene Galván. La cubre Galván. El lateral es para el Deportivo Español. Amonestado Agotegaray en defensa. Galván. De atrás pellizca Benítez. La tiene Zuleta. Media vuelta de Zuleta. Corta Galván. Toca para Frangipane. Pelota para Wilson. Está habilitado. Va Stan. Va Wilson enfrente a la marca de la Fuente. Sigue Wilson. Intentaba hacer rebotar en De la Fuente. La pelota fue al fondo. Desde el arco, cuando se viene un cambio en el Deportivo Español. Sacaba Gagliardi. Intentaba peinar la Zuleta. Pavone que no puede. Pierde con Esmaldone. Toca para Denis Conde. Cortaba Benítez. La tiene Agotegaray. Va Agotegaray. Toca para Zuleta. Es Maldone que se hace dueño del medio. Frangipane. Stan. Wilson Núñez. Toque para Frangipane. Por derecha aparece Galván. La adelanta para suerte del equipo de Villa. Y Gagliardi, que se hizo el balón, ya sacó con Vallejos. Va Vallejos. Sigue el Coto. Entrega para Agotegaray. Va a enviar el centro. Un rebote de Gors. Devuelve la pelota en Agotegaray. Nuevo centro. El que saca otra vez es Gors. Pelota a la tribuna. Es lateral. Va a salir el número 9. Valquenende.
Ingresa Roque Burela a los 31 minutos de la segunda etapa. Repone Vallejos, pelota para Zuleta. Ay, la tocó atrás del Coto que se iba. Ahora laterales para el Deportivo Español. La cabeza de Vallejos. Lisi. Vallejos. El terreno en campo del Deportivo Español. La cabeza de Pavone. Caro. Con el balón. Va Caro. Alarga para Stan. La pica para Núñez. Stan. El centro. Corta Lisi. La baja Zuleta. Silva que no puede. Raposo que sí. La pelota para el Mago Silva. Lo corre Stan. Largo el número 3. Envió afuera. Silva que se rehace. De la Fuente. Infracción de Maldones sobre Silva. Le va a pegar Ricardo Silva. Silva para Rojas, media vuelta de Rojas. La pelota que está en juego, la baja Burela. El balón a poder de Lisi. Defensa que brega por el empate. Lisi que juega hacia la derecha. Vallejos, el centro, la palomita de Gors. El balón en poder de Frangipane. Traba Lisi. Hay una infracción. Es para el Deportivo Español. El aliento de la gente adicta local. Deja pasar Lisi. Responde Benítez. La baja Zuleta. Toca para Vallejos. Pavone. Rojas. El balón que no pasa, la encuentra Pavone, va Pavone, Zuleta, entrega para Pavone, atrás para Gotegaray, el remate, un rebote, y el que saca es Maldone, se recupera Silva, lo corre Maldone, el centro, el rebote en el número 5 es Maldone, patrón, el 5 de Español, es córner para Defensa y Justicia. Silva, el centro, Stan, complementaba Denis Conde, Lisi, a Gotegaray, el que la va a buscar es De La Fuente, no llega Mariano, es lateral para el Deportivo Español a los 35 minutos de la segunda etapa, sigue ganando el Deportivo Español por 2-1, se pasaba de largo Lisi, con infracción indicó el señor Zugliani. El tiro libre para Defensa. Acomodó el gringo Lisi. Lisi con el centro. Es Maldone de cabeza. Responde Sergio Caro. La viene a buscar Frangipane. La pelota está en juego. Rebotaba en Vallejo. La tenía Wilson Núñez. Vallejo que se rehace. La tiene Zuleta. Zuleta para Raposo. Atrás para Benítez. La cruza Benítez, a Gotegaray de cabeza, devuelve Galván. Pelota afuera, es para el elenco de Villa. La pone en juego Lisi. Pablo Rojas, Zuleta, lo marca Carlos Rojas. La pelota le queda al Colorado Zuleta, infracción de Carlos Rojas. Dice que siga Zugliani, tapaba Raposo. El lateral es para Español. Galván con Denis Conde, le pega Galván, completamente afuera, el lateral para Defensa. Pelota para Zuleta. Es Maldone, Zuleta.
Se fue el balón por última línea. Desde el arco deberá sacar el Deportivo Español. Devuelve a Gotegray. Es Maldone, hacia atrás toca Rojas. Le pegaba Gors. Viene a buscar Benítez. Benítez. Están con Silva. Empujón de Están. Tiro libre. Silva que jugó con Raposo. Otra vez Silva, otra vez Raposo. Pelota para Zuleta. Va Zuleta. Pavone. Respondía Carlos Rojas. La tiene a Gotegaray. Silva. Zuleta. Va Zuleta. Al remate de Zuleta. Y la pelota que se va cerca del palo derecho de Bustos. Desde el arco sacará Español. Se salvó. Español se perdió el empate de defensa a los 37 minutos 50 segundos. Una vez más le pega Gustavo Gors. Responde Lisi. Denis Conde que la baja. Pelota hacia la izquierda. Galván pierde con Vallejos. Recupera Burela, ¿no? Le quedó a Vallejos. Amaga Lisi. La tiene Lisi. Barnan con el balón. La cruza para Gotegaray. Pavone que intentaba peinarla. Gors de cabeza la manda fuera del terreno. Sacó a Gotegaray. La tiene Vallejos. La pica Vallejo, la pelota en poder de Esmaldone, saca Esmaldone, devuelve de cabeza Benítez al pecho de Burela. Burela, corta bien Benítez, si no se iba Wilson Núñez. Benítez con Zuleta, va Zuleta, el remate de Zuleta, vuela Bustos y al córner. 39 minutos, exige nuevamente el coloradito Zuleta. Le va a pegar a Gotegaray. Viene el centro, la cabeza de la Fuente a las manos. Lo encontró bien ubicado a Bustos. Defensa que está buscando desesperadamente el empate. La volea de Bustos. Lisi. La pelota que queda en poder de Galván. Va Galván de Español por el tercero. Denis Conde pasó a Gagliardi, se fue, abrió demasiado Denis Conde, tapó de la Fuente, se perdió el tercero, el Deportivo Español. Eran tres contra el arquero de defensa. Denis Conde pecó de egoísta y se lo perdió. Vallejo que cruza, la palomita de Gors que, para sacar. Benítez para Gotegaray. A Gotegaray que juega con Zuleta. Zuleta con a Gotegaray. Cortaba Denis Conde, no, de Wilson. La pelota la tiene Zuleta, viene el centro, Gors para enviar la pelota al córner. El partido que se hace de ida y vuelta en los últimos minutos. 40 minutos, 10 segundos, se viene un cambio en el Deportivo Español. Sale el número 10, Frangipane. Ingresa el número 13, Diego Corpache. Corpache por Frangipane. El córner que va a enviar nuevamente a Gotegaray. Viene el centro de Gotegaray. La pelota contra el viento. La cabeza de Pavone. Un hombre que la saca en la línea. Cabecea otra vez. La pelota que no sale. Le quedó a Zuleta. Y la pelota que se va del terreno cuando hay una jugada. Una falta cobrada por Zugliani. En el área chica y es a favor del Deportivo Español. Le pegó Gustavo Gors. Galván. Va Galván. Llega para cruzar Vallejos. El Coto con el balón. Va el Coto.
Responde Gor de cabeza. Raposo pierde con Núñez. La tiene Núñez. Encara Núñez. Dentro del área Núñez. Lisi que le gana la posición. Infracción de Núñez. Tiro libre para defensa. Vallejos. Raposo. Estamos en el minuto 42. Silva. De la Fuente. Va De la Fuente. El centro de Mariano. La pelota contra el viento. Descuelga Bustos. Lo rodean a Pavone. Vallejos. Rojas. La encuentra Bustos. Obliga a Pavone. Saca Bustos. Devuelve Benítez. Es Maldone. La cruza. Va Wilson Núñez. Hacia atrás toca. Tocaba hacia atrás Lisi, amonestado. Wilson Núñez en el Deportivo Español. La tiene Benítez. Vallejos. Cruza Vallejos. Peinaba Pavone. Intentaba Rojas. Bustos que se hace del balón. Lo tapaba bien Corpache. Burela con el empujón. Siga, dice Zugliani. De cabeza habilitaba Lisi a Gagliardi. Responde Gor. La tiene Raposo. A Gotegaray. Zuleta. El centro de Zuleta. La pelota que queda ahí. Saca Carlos Rojas. La cabeza de Benítez. El que la baja es Vallejos. Vallejos. El pelotazo al área. Nadie de defensa que vaya a buscar. Con el pecho la jugaba Bustos. Sacaba Bustos. 44 minutos sin descuento. Es Maldone. Wilson Núñez. Desde atrás la gana Barraposo. Wilson Núñez con Stan. Va Stan. Saca la cruza Stan. La pelota que cruza todo el área. Se salva defensa a los 44 minutos 15 segundos. Gagliardi. Lisi. La cruza Lisi. Pavone de cabeza, Rojas en el pecho, la hace Roja, Roja la tiene. La pelota que va por sobre el travesaño. Desde el arco sacará Español. 44-50 y el árbitro indica 2 minutos más. Cuando va a ingresar el número 14, Pablo López. En el Deportivo Español. Por Wilson Núñez. Va a sacar desde el área Gors. Se han perdido 30 segundos de los dos que dio Zugliani. Peinaba Burela. Va Gagliardi. Envía la pelota a la tribuna. El uno de defensa. Galván. Burela. Infracción. De Lisi. Tiro libre para Español. Denis Conde, Lisi, el rebote, Gagliardi. Pelota para Pavone. La aguanta Pavone, tocó para De la Fuente. El centro de Mariano, va Rojas.
Y Bustos que manda la pelota al córner, esforzándose Bustos. Córner para defensa. 46-50. Va a ser la última a favor del elenco de Varela. Le pega Ricardo Silva. Respondía de cabeza Galván. La viene a buscar Lisi. La cruza Lisi. Respondía Gor. De vuelta Raposo. La pelota en poder de la Fuente. Posición fuera de juego. Marcó el señor Rubén García. Festeja la gente adicta al Deportivo Español. Le va a pegar Gors. Mano levantada de Zugliani. Responde Hernán Lisi de cabeza. Silva, Raposo. La pelota de Silva. Cuando el árbitro indica la finalización del partido, ganó el Deportivo Español. Perdió Defensa en Floresta. Español 2, Defensa 1. A los 11 minutos de la primera etapa, Frangipane abría el marcador para el Deportivo Español. A los 23 estiraba diferencia Galván. A los 35, todo de la primera etapa, reducía en el marcador Pablo Rojas para Defensa. Marcador que no se pudo modificar en la segunda etapa. Español 2, Defensa 1. En el estadio de Floresta. Ahora se viene el reducido. Veremos. Y seguramente Romeo Rosselli les estará diciendo con quién nos toca después jugar el reducido por el segundo ascenso. Se va la gente de Defensa, festeja la gente de Español. Ganó el equipo de Leandro Pérez y Lorenzo Ojeda sobre el de Ricardo Villa. Se le negó en los últimos minutos a Defensa el empate. Dos veces lo tuvo Zuleta. Rojas sobre la hora se lo perdió. No pudo ser. Un cabezazo de Mariano de la Fuente que cayó en las manos de Bustos. No tuvo la suerte necesaria. También se salvó porque Denis Conde tuvo el tercero de Español en su poder. No lo supo resolver. Ganó Español 2-1. Me parece que está bien por lo transcurrido durante los 90 minutos. Nos reencontramos, Dios mediante, en la próxima emisión. Gracias por la atención de todos ustedes. Creo que Español nos manejó los primeros 30 minutos, consiguió los dos goles y después nosotros tomamos el control del juego y no pudimos llegar al empate, pero creo que hubiera sido lo justo. ¿Se descuidaron mucho atrás? Creo que Español tuvo algo de mérito, ¿no? Hicieron un par de jugadas en velocidad a las espaldas de nuestros defensores y también hay que darle mérito a Español. Después nosotros apretamos un poco las marcas y empezamos a jugar el fútbol que podemos y ahí se hizo el partido para el lado nuestro. Se lo notó tranquilo, recién faltando 15 minutos se levantó del banco y empezó a dar órdenes. Lo que pasa es que es muy difícil poder manejar el partido de afuera. Es decir, yo creo que la tranquilidad siempre es lo fundamental. Es decir, no desesperarse, sobre todo cuando íbamos un gol abajo. Me parece que el equipo y los técnicos deben mantener la tranquilidad porque es la mejor consejera para llegar al gol. Gracias. Julio, ¿le preocupa la actitud del equipo de la primera parte? Bueno, creo que también lo charlaba con un colega tuyo. Creo que Español fue muy preciso en velocidad y nos generó problemas. Y creo que el segundo gol era un mal rechazo nuestro, que tendría que haber sido pelota del arquero y se pusieron 2-0 arriba en muy poquito tiempo. Después de eso nosotros pudimos controlar el juego y llevamos realmente peligro. Creo que el empate hubiera sido lo lógico. En el primer tiempo se vio como desenchufado. Hay que buscar otra actitud.
Los primeros 30 minutos, creo que terminamos jugando bien, jugando mejor, presionando y jugando nuestro fútbol. Creo que los primeros 30 minutos fueron de Español y después de ahí creo que Defensa tomó el control del juego y nos faltó llegar al empate. Hubiera sido lógico. Llega la etapa decisiva del campeonato, ¿hasta dónde puede llegar este Defensa? Nosotros todavía no sabemos con quién jugamos, hay que esperar el partido del lunes, Chicago-San Miguel, creo que es el partido que falta y de ahí iremos pensando partido por partido. El jugador que entra no baja el nivel ni el ritmo, así que están preparados para afrontar este compromiso. ¿Sabe por qué fue tan diferente el Español del primer tiempo al del segundo? No, se dan circunstancias, el rival también se expuso, quiso jugar y se dan esos partidos. ¿Chicago y a esperar? Y en Chicago vamos por esos 3 puntos. Gracias. Gracias a ustedes. La palabra del técnico de Español, Lorenzo. ¿Hasta dónde puede llegar Español? Y vamos a dar pelea. ¿Influye en lo anímico de este equipo la situación que está atravesando el club? Indirectamente sí. Nosotros estamos tratando de, por todos los medios, que no sea así, pero es preocupante la situación del club. ¿A la gente de Español se le puede decir que van a pelear hasta las últimas consecuencias por el segundo ascenso? Sí, sí, le debemos una alegría más por este momento tan grave que está pasando la institución. Vamos a hacer todo lo posible. ¿Se va conforme con la actuación del equipo hoy, a pesar de que en el segundo tiempo bajó un poco los brazos? No, los brazos no, por ahí fue mérito del rival que arriesgó más de la cuenta, que mandó mucha gente al ataque, pero le creamos muchas situaciones de gol. No tuvimos el buen juego del primer tiempo, pero le creamos muchas situaciones. Muchas gracias. Era uno de los técnicos de Español, estamos esperando que empiecen a salir los jugadores que enseguida van a pasar también por el aire de la ciudad. ¿Cuál hicimos? Guillermo, ya estás afianzado en el arco de Defensa y Justicia, ¿no? Estoy intentando hacer eso, cada día se aprende un poquito más y cada día tengo más, más seguridad para mí mismo, ¿no? Estoy intentando hacer eso. Y adentro del campo, ¿cómo ves a Defensa? Lo vi bien, el primer tiempo por ahí un poquito confundido, pero el segundo me parece hicimos muy bueno segundo tiempo y intentando jugar bien la pelota por debajo y bueno, ahora esperar lo que esperamos tanto al principio del campeonato. Al principio del torneo se hablaba de los 43 puntos para salvarse el descenso. Hoy están sexto, falta jugarse un partido. ¿Qué más se puede aspirar Defensa? ¿Se conforman con esto o se puede soñar con algo más? No, para nada. Nosotros soñamos con más y creo que la gente también. Vamos a ver si podemos hacerlo. Pasar toda la fase que podamos y si no se puede, bueno. Creo que hicimos un buen año todos y pusimos todo lo que teníamos que poner dentro de la cancha. Hasta ahora el rival de Defensa y Justicia es San Miguel. En caso que Nueva Chicago gane su partido con Deportivo Español, sería Banfield. ¿Cuál preferís de los dos rivales? Como jugamos nosotros, Banfield. Me parece que juega más al fútbol, deja jugar un poquito más y es lo que nos conviene a nosotros. Pero igual San Miguel o Banfield, igual hay que ganar y seguir sumando. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Doblete, el duple. Sí. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ahora estamos con Juan Carlos Zuleta. Bueno, Juan Carlos, parece que está siempre en el banco de suplente, dispuesto a salvar al equipo cuando no viene bien. Sí, no sé si a salvar el equipo cuando no viene bien, sino dispuesto cuando Villa me diga, ¿no?, que juegue. Entro y trato de jugar un poco. Hoy no se dieron las cosas. Jugué lo que pude, tuve 2 remates al arco, no me salieron bien y bueno, pienso hacer, ahora cuando entre el otro partido, vamos a tratar de hacer un gol. Hoy el equipo no jugó muy bien. Recién me estaban comentando que San Miguel ganó, por lo que el Deportivo Español sería el futuro rival de Defensa. ¿Cómo lo ves teniendo en cuenta que nos ganaron hoy? Y ganaron, pero fue un partido parejo, ellos jugaban de contraataque, nosotros fuimos todo arriba. Tuvieron la suerte de convertir 2 golazos en el primer tiempo, bueno, después se tiraron todo abajo, jugaban de contraataque, como ya te dije. ¿A veces Defensa puede ser que se desespere demasiado y se olvide de jugar al fútbol? No sé si se olvida jugar al fútbol, se desespera con el resultado, se intranquiliza un poco, ¿no? Pero siempre está el jugar al fútbol y el tratar de demostrar lo que sabe, que es jugar al fútbol.
Bueno, tenés 18 años y ya estás en la primera de defensa. Ahora, ¿con qué estás soñando teniendo en cuenta que defensa está bien parado en el campeonato? Primero con ser titular, no llegar a que Villa me ponga de titular y bueno, aspirar después a grandes cosas, qué sé yo, como jugar en una primera. ¿En una primera jugar con Defensa y Justicia? No sé si con Defensa o con cualquier otro club. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, yo. Ahí estás. Bueno, agradecido de tu gentileza y deseándole de corazón el mejor de los éxitos de tu carrera y para todo el plantel profesional de Defensa y Justicia. Te pido un saludo para tus amigos de Deporte Manía por la M560, Radio Castañeda y tu Sego. Bueno, gracias de nuevamente por las palabras y bueno, le mando un saludo a todo lo que hacen la radio, el programa, que bueno, realmente la primera vez que lo hablo con ustedes y bueno, te agradezco las palabras por mí, por el equipo y bueno, ojalá que hasta otra oportunidad donde nos volvamos a ver y podamos charlar de esta manera. Sigan difundiendo ustedes con los pies como se juega el fútbol, este hermoso fútbol que le regalan a toda esta masa de gente que los vino a alentar y van a ver que siempre los objetivos se van a lograr. Y por último, algunas palabras para el hincha de Defensa y Justicia que siempre nos escucha en la zona oeste y nos pide las palabras de sus ídolos que casi nunca se las llevamos. Y hoy tenemos esa gran posibilidad, así que te dejo los micrófonos abiertos para que le digas lo que quieras, lo que sientas al hincha de Defensa y Justicia, a los halcones verdes. Bueno, no, simplemente agradecerle por el momento, por acompañarnos, creo que en las malas, y lógico en las buenas, pero más en las malas, donde siempre estuvo con nosotros la gente, tal vez cuando no se nos daban los resultados, reprobándonos, pero lo entendemos, nosotros pertenecemos a este deporte y tenemos que bancar lo que sea, ellos vienen a alentarnos y siempre lo hicieron de buena forma. Bueno, mi agradecimiento hacia ellos, como todo el plantel, creo que en ninguna manera nos quejamos de ellos, siempre agradecimos por el apoyo, por donde sea, estaban ellos, y bueno, agradecerle justamente a todos. Gracias Ricardo Silva por esta atención y que los éxitos aparezcan a corto plazo en bien de Defensa y Justicia y todos tus compañeros. No, de nada, no. Chao, hasta luego, gracias. Gracias. En 10 de Defensa y Justicia con Ricardo Silva. Ricardo, hoy Defensa no jugó muy bien, ¿no? Y mira, creo que después de los dos goles de ellos, creo que ahí es donde el equipo se despertó. No sé si nos jugamos bien o brillamos tanto, pero me parece que Español hizo dos goles y bueno, habrá tenido alguna situación, pero el protagonismo lo asumimos nosotros. Nos descontamos un gol, tuvimos creo que opciones para empatar, pero siempre nosotros quisimos ir para adelante y bueno, Español siempre especuló con el contragolpe. Ahora se vienen partidos de idas y vueltas, donde arrancar dormido como arrancó Defensa hoy se puede costarle la desclasificación al equipo. ¿Crees que esto se tiene que trabajar en la semana o que solo se trata de un partido, digamos? No creo que sea de un partido porque me parece que nos ocurre, la mayoría de los partidos nos ocurrió de los minutos de entrada, siempre entramos dormidos y hoy lo pagamos caro porque fueron dos goles enseguida. Ojalá que en este torneo que viene ahora, el reducido, supuestamente vamos a tener que entrar más despiertos porque son dos finales, no podemos dormir y estar con dos goles abajo porque te va a costar seguro mucho. Ojalá que ahora además esto no ocurra más y seamos el equipo que terminó este partido, creo que de una forma sin jugar bien, pero arrinconando al rival y tratando siempre de buscar el empate. En las pelotas de ataque, ¿se puede decir que Defensa es Silva dependiente? No, yo estoy encargado de hacer jugar a mis compañeros, pero creo que hay jugadores que pueden hacerlo. Hoy sufrimos la lesión de Martín, pero estuvo Roja donde cumplió, hizo un gol y cumplió bien. Entonces, después ingresó Zuleta, es otro jugador que hace jugar al equipo. Me parece que de mí solo no se depende. Yo estaré a veces en una buena tarde, pero el resto de mis compañeros va a saber que van a estar conmigo, que van a, no creo que decaigan. Yo simplemente cumplo con lo que me pide el técnico, pero hay jugadores que también pueden hacerlo jugar. Creo que agotará el Grión y en el caso mío, Zuleta, Roja hoy, que tuvo una buena actuación. Hay jugadores que también pueden cumplir una función así. Al principio del torneo se hablaba de los 43 puntos para salvar el descenso. Hoy el equipo superó esa marca y se perfila como quizás uno de los que mejores juega al fútbol. ¿Para qué está Defensa y Justicia? Para crecer. Crecer, te hablo personalmente. Nosotros, hoy te digo la verdad. Te digo la verdad, hoy no nos conformamos con los 44 puntos, queríamos 47 porque teníamos la oportunidad. Queríamos terminar cuarto o quinto porque sabíamos que era algo bueno para el club, para nosotros, y bueno, no nos conformamos. Así que espero que en la segunda rueda demostremos que el conformismo no existe entre nosotros, que cada día queremos tratar de jugar mejor y de ganar, lógico, los partidos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, de nada.
las palabras de Ricardo Silva.